When I get out and losing my head, many years from now. Juegos de mi infancia. Muchos cuando hablan de este tema se refieren a los años de la década de los 80s o 90s. Yo, sin embargo, nací ya en una era digital. Los años 2000 a 2010 marcaron gran parte de mi existencia con videojuegos y algunos juegos de mesa, y les expondré algunos de ellos. Como los juegos siguen vigentes gracias al internet, podrán probarlos uno por uno. En el año, quién sabe qué, después de nuestra era, surgió una desarrolladora de videojuegos. Aquella desarrolladora tiene el nombre de PopCap Games. Cuando era más pequeño, la mayoría de videojuegos que probé eran de esta misma. Por ejemplo, Bookworm Adventure. Básicamente era un gusanito bien X que formaba palabras para acabar personajes de libros. Ok, suena tonto ahora que lo digo en voz alta. Y esto para acabar con el villano de turno. La verdad, no prestaba mucha atención a la historia durante esta época. Tiene una secuela que fue la que yo más jugué. Era básicamente lo mismo, pero con compañeros que no ayudaban mucho, que digamos. El siguiente juego que les voy a hablar podría ser el juego de mesa más popular del mundo. ¿Adivinen? Es ajedrez. Este juego literalmente revela qué tan inteligente eres. Solo tienes que saber el movimiento de las piezas y ya te empiezas a revelar tu inteligencia ante aquellos que sí saben. También si estudias o te interesa algo por el estilo, no sé. Existe un deporte que combina el tranquilo y estratégico juego de ajedrez con el boxeo. Lo cual, esto lo mencionaré en otro video más al respecto. Voy a clases de taekwondo y sé que este tipo de deporte de la estrategia no suele ser tan valorada como los golpes. Corrígenme si estoy incorrecto. Ahora, mi videojuego o videojuegos favoritos son la saga de apenas dos juegos. Este fue algo que fue incluso popular antes de YouTube, que una rana sin nombre tenía que aventar pelotas a más pelotas del mismo color para destruirlas. Por más leyes de la física que rompa esto. Esto primero para explorar un templo y luego una isla. Ya dije que me interesaba la historia. Para mí, Suma es el mejor juego tipo puzzle que se haya creado. Creado. Siempre me confundo. Aunque hubo más juegos durante mi infancia, tengo un recuerdo tan vago de ellos que ni siquiera les sabría decirles de qué se trataban con exactitud. Oh, todo el mundo los recuerdan. Así que, menciones honoríficas. Insane Aquarium, las siete maravillas del mundo, BG World, Summer Revenge, juego de Facebook, batalla naval, Plants vs. Zombies, toda la saga, y otro juego que no recuerdo. Díganme, ¿recuerdan los juegos que mencioné? ¿Quieren darle like y compartirlo? O suscribirse, eso me daría dos rayitas más a mi ego. Por favor, mi ego no va a crecer solo.